Tercer bloque de Semanario UNLP y nos vamos para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales porque se realizó una jornada a 40 años en conmemoración de la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Allí estuvo presente Tati Almeida, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y también estuvo Jorge Tayana, ex canciller de nuestro país. Esto fue organizado por AJUS, que son los abogados por la justicia social. Nosotros con AJUS, y en realidad AJUS, la Plata Abril Ensenada, está conformada por abogados y la mayoría de ellos somos docentes de la universidad. Y a partir de ahí articulamos con seminarios, con formas de dictar las materias que tienen que ver con este compromiso con los derechos humanos que hoy en día nos trae a Tayana y a Tati para hablar de los 40 años de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un hito central en la historia argentina, que a partir del cual se posibilitó la visibilización a nivel internacional del genocidio que está ocurriendo en Argentina. Ese hecho nos hace que los estudiantes y los docentes de la facultad puedan escuchar a los protagonistas de la historia en primera persona. Con un pañuelo en la cabeza, docencia por la vida. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese contacto con los jóvenes es tan importante, porque a mí siempre me dicen gracias, ¿no? Gracias a ustedes, porque es un va y viene, ¿no es cierto? Y sobre todo gracias en nombre de nuestros hijos, porque si nosotros lamentablemente existimos, es porque quedaron 30.000 agujeros, ¿eh? Cuando estén un poco caídos, como desilusionados, tienen que decir bien fuerte: si las madres pudieron, ¿por qué no nosotros? ¡Fuerza, eh! Me parece que la tarea de memoria es fundamental y permanente. Y es permanente porque es parte de la experiencia de una sociedad. Y las sociedades deben aprender de la experiencia para cometer menos errores en el presente y en el futuro. Ser tan insensible ante tanta parte de la sociedad que es agredida por políticas que solo benefician a una minoría. Y tenemos que aprender y recordar que hay un patrimonio común, que es el de nuestra sociedad, que tiene que ver con sus personas, que tiene que ver con sus recursos y que no se lo puede ni endeudar, ni dilapidar, ni castigar, ni exprimir en el caso de las personas como si no tuvieran valor. Hay que recuperar una visión más humanista, más de defensa del interés nacional y de protección de los más humildes y de posibilidades para todos. Santiago Reales, egresado de la Facultad de Cine de nuestra universidad, ganó un premio muy importante, el Cóndor de Plata, por su cortometraje Aquel Verano Sin Hogar. Ahí está. Vamos a compartir ahora su palabra. Por supuesto que lo felicitamos y escuchamos su voz. El cortometraje se llama Aquel Verano Sin Hogar. Surge como un proceso de búsqueda para mi tesis en la carrera de Bellas Artes, de cine. Y bueno, el último reconocimiento que tuvo fue el Premio Cóndor de Plata Mejor Corto. Formo parte de una trilogía sobre la laguna que vengo filmando en mi pueblo, en Laguna Encina, por la provincia de Buenos Aires. La verdad es que no lo esperaba el premio, fue una sorpresa muy linda. O sea, está muy bueno tener el reconocimiento de prensa, porque el Premio Cóndor lo otorga la prensa cinematográfica. Está buenísimo, la verdad es que es una sorpresa siempre ganar un premio y es muy lindo y sobre todo sirve mucho para poder seguir produciendo y también es una motivación para seguir adelante, más en un contexto actual donde cada vez es más complicado producir, el Inca está prácticamente todo parado, no se abren nuevas convocatorias, entonces está bueno estos reconocimientos para poder seguir teniendo el impulso y seguir produciendo, que es lo más importante. Una de las patas fundamentales de la Universidad Nacional de La Plata es la extensión universitaria, por eso queremos presentarte los diversos proyectos que se trabajan. Y uno que te vamos a presentar en un minuto es Huellas Patrimoniales, sobre patrimonio cultural, identidad y historia. Mira,
Huellas Patrimoniales es un proyecto interdisciplinario de las Facultades de Ciencias Económicas, Bellas Artes e Informática. Promueve la inclusión educativa e identitaria de niños en situación de exclusión social. Se utiliza la realidad virtual como mediadora para la enseñanza y aprendizaje a partir de la realización de viajes interactivos. Son recorridos virtuales por los paisajes turísticos más emblemáticos de la Argentina, inscriptos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Incluye el diseño, ilustración y programación de Ubi, una aplicación de videojuego móvil 360. Se realizan talleres de interpretación patrimonial barriales para reflexionar sobre el patrimonio, la identidad y la historia. Y se realizó la primera etapa de las Olimpiadas Informáticas aquí en nuestra Universidad Nacional de La Plata, donde participaron distintos estudiantes secundarios. Ya hubo 3 seleccionados que van a ir en el mes de octubre a competir en las Olimpiadas Informáticas a nivel nacional. Compartimos la palabra de los organizadores de este evento. Las Olimpiadas tienen una etapa de preparación que arrancó en mayo y continúa. El 24 de agosto fue la competencia regional. Participaron la mayoría de los chicos que vinieron al taller, hubo una alta participación y quedaron seleccionados finalistas, 3 que ahora van a continuar en octubre en la instancia nacional. La competencia fue interesante, arrancaron a las 9 de la mañana hasta las 13, fueron desafíos de distintos niveles porque hay chicos y chicas de cuarto año y otros del segundo ciclo, de sexto, así que algunos participaron en el nivel 2, se llama, que es de programación para alumnos de cuarto año y otros para el ciclo avanzado. Me sirvió para expandir todos los conocimientos que en sí pude aprender todo en base a ya bases que me dieron de la escuela, que me apoyaron bastante. Y en sí es como, se lo sentí como una oportunidad para aprender más, para seguir aprendiendo. Y la verdad es que con todo esto y el apoyo que me dieron en la escuela y mis amigos y en mi casa, pude pasarlo bastante bien. La pasé bastante bien en el curso y pude pasar la primera etapa, al menos, de las Olimpiadas. Momento de mandarle un saludo muy grande a Julia Malavolta. Miren lo que es esta remerita de seda divina con estos, vamos a correrlos ahí, con estos accesorios en plateados. Ahí va, ahí se ve muy bien. La puedes encontrar en Instagram como @julia_malavolta. Ella genera prendas únicas de autor. Y también, mira qué divino este collar con las estrellitas acá. Ahí está, muy bien ahí. Ahí se ve bien. Y estas pulseritas, ya que estás acá, quédate. @vir.casino_accesorios. Vamos a mandarle un beso grande a Virginia Casino. Y todos los martes realiza un showroom que está en la zona de Plaza Malvinas por la tarde. Así que entra al Instagram, búscala y ahí contactás con ella para ver las cosas hermosas que tienes. Llegamos al final, chicos. Nos vemos hasta el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes con toda la información de nuestra querida Universidad Nacional de La Plata. Manos marcadas, lo
los pies en el agua. Con el viento trayendo la tierra mojada. Ba-ba-be-do-bum. Tiran que te tiran, tiran tanto policías por los techos del vecino, va cayendo el enemigo. Tiran que te tiran, tiran tanto policías, cuatro cuadras por el bajo, va cayendo de a pedazos. En el agua con el viento y su aroma a tierra mojada. Ba-ba-be-do-bum. Of the moon, of the heart, of my mind. What are you going to do?